Bendiciones, es un privilegio, un gozo poderte saludar una vez más, saber que este tiempo es un tiempo maravilloso que el Señor nos ha regalado en este día, día miércoles, en el cual el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros, hemos experimentado, hemos podido vivir y palpar la misericordia del Señor derramada sobre nuestras vidas. Así que si este día tú estás sintonizándonos, tú estás compartiendo, has tenido un día lleno de actividades, has tenido un día lleno de muchas cosas, es porque estás gozando de una nueva misericordia. Bienvenido al programa de Déboras Aguerridas y qué gozo verdaderamente saber que estás al otro lado de cámara, saber que tenemos alguien con quien compartir las buenas nuevas de salvación, saber que este mes de agosto el Señor nos ha regalado un tiempo de júbilo, un tiempo de libertad, un tiempo de redención, un tiempo donde el Señor ha hecho cosas maravillosas y las seguirá haciendo. Esa unción fresca que el Espíritu Santo está derramando sobre todo el pueblo en este último tiempo, este tiempo en el cual el Señor nos ha mandado, nos ha ordenado a que nosotros levantemos un cántico nuevo en el cual el Señor nos ha dicho que sonemos trompetas, en el cual el Señor nos ha dicho levántense, tomen autoridad, en el cual el Señor hoy está hablando a muchos y a muchas mujeres que esta tarde nos sintonizan. Antes de poder entrar al tema de esta tarde, quisiéramos orar y pedirle al Espíritu de Dios que derrame bendición así en una coinonía, en una unidad, en una conexión sobrenatural, porque estamos creyendo que vivimos esos tiempos de lo sobrenatural. Y tú que estás conectado con nosotros en esta tarde, yo sé que vas a vivir un tiempo sobrenatural donde el Espíritu de Dios va a tomar posesión en ese lugar, en esa habitación, en esa oficina, en el lugar donde tú te encuentres, y va a derramar de su Santo Espíritu sobre tu vida. No necesariamente necesitamos estar físicamente viéndonos, pero sé que hay una conexión en los aires poderosa, por lo cual hoy vamos a orar y a declarar una palabra de bendición. Amén. Aleluya. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí en el lugar donde te encuentres y le damos apertura a este momento, no sin antes decirle al Espíritu Santo que haga lo que tenga que hacer en nosotros esta tarde, una tarde de jubileo, una tarde donde nuestro corazón ansiosamente espera algo diferente? Amén. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Hijo. Te damos gracias, Espíritu Santo. Sabemos, Dios Todopoderoso, que desde ya tú pones ahora orden en los lugares celestiales. Sabemos, Espíritu Divino de Dios, que desde ahorita, en este momento, tú eres ese intercesor, ese Espíritu que gime por nosotros ahora delante de ti. Sabemos, Hijo, que las potestades te conocen y saben que tú estás con nosotros, y la palabra declara, si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy le declaramos al viento, declaramos a las potestades que por un camino vienen, pero por siete huyen. Y la palabra declarada hoy esta tarde, la palabra derramada por medio del Espíritu Santo llegará como esa espada de dos filos a nuestros corazones, a los que nos ven en esa pantalla, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, es de verdad una bendición. El mes de agosto el Señor nos daba un tema muy precioso y realmente no es solamente que podamos hablar de la palabra, no es solamente que en este programa podamos recitar ciertos pasajes bíblicos, no es realmente solamente eso, es que hay un anunciamiento en los aires, hay un rompimiento en la atmósfera a nivel mundial, donde el Señor está haciendo unas conexiones maravillosas en el Espíritu, donde nos está guiando, donde nos está llevando, donde nos está introduciendo en una dimensión muy especial. Por eso es que tú estás conectado hoy, por eso es que tú estás sintonizándonos en este canal, el canal de gran bendición, de mucha bendición, que es www.dimensión7.tv. Es un mensaje poderoso el cual el Señor ha dado, y en este mes de agosto a nosotras nos permitía entrar a un tiempo maravilloso, y es el tiempo de júbilo. Y cuando nosotros hablamos de júbilo, hablamos de libertad, hablamos de fiesta, hablamos de
compartirlo. En Levítico 25 dice que toquemos trompeta. Y cuando nosotros tocamos trompeta, esto es algo bien tremendo porque no se puede hacer en lo secreto. Si tú estás tocando una trompeta, hasta la persona que a ti no te conoce va a escuchar, hasta la persona que no está cerca de ti, que no te está viendo, que no está directamente en el mover, en el rollo que tú estás, en la actividad que tú estás, pero está escuchando. Entonces la palabra en Levítico 25 nos ordena en el verso 9 que nosotros toquemos trompeta, que anunciemos, que escandalicemos a la gente, para que es algo como que tú vayas y digas, véanme. Porque cuando tú suenas un gorgorito, cuando tú suenas una trompeta, cuando hoy por hoy tenemos la bendición de que en los diferentes ministerios, en las casas proféticas que el Señor ha levantado para este tiempo, hay shofares. Entonces vienen y tocan ese shofar, un sonido, una melodía que saca realmente tan impresionante, donde hay una conexión en los aires y hay un rompimiento poderoso. Entonces, el anunciar, el venir nosotros y cumplir esa orden, ese mandato de sonar esa trompeta, y tal vez tú digas ahí en casa, ala, pero yo estoy gozosa, pero no tengo una trompeta. Pero tienes tu voz, tenemos unas cuerdas vocales que el Señor nos ha regalado, que están en toda su potencia, y hay que explotarlas, hay que anunciar, hay que gritar lo que estamos viviendo. En el tiempo del jubileo vivimos muchas experiencias maravillosas, y vivimos los cumplimientos de palabras que nos han sido declaradas, que nos han sido desatadas, que necesitamos en este mover conocer lo que el Señor está haciendo, y saber qué sucede cuando hay un tiempo de jubileo. Sabemos que se esperaban 50 años. Esa es una de las señales que hay. Pero, ¿cómo pudiéramos esperar, por ejemplo, en mi vida? Yo aún no llego a los 50 años. Pero el Señor ha declarado un tiempo de jubileo para mi vida. ¿Por qué? Porque el Kairos de Dios es perfecto. El Kairos de Dios no se mueve en el tiempo, en el cronos, en el tiempo humano, en el reloj humano. Tú no puedes medirlo en un calendario humano, pero el Kairos de Dios es perfecto para nuestro tiempo. Entonces el Señor nos da el tiempo de jubileo y nos está hablando de un tiempo de libertad, y nos lleva la palabra en Isaías, cuando Él declara esa palabra y Él dice que está abriendo esas cárceles, que Él está abriendo esos barrotes, que Él está aperturando, Él está quitando las ataduras. Entonces, ese tiempo de libertad. Pero también en el tiempo de jubileo vivimos un tiempo hermoso, que es el tiempo de redención. A mí me fascina este tiempo, y cuando yo lo escudriñaba en la palabra, en el libro de Levítico, a partir del verso 40, podemos empezar ahí, y a mí me impresionaba cuando dice, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, y el hijo y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Una de las cosas bien lindas en el tiempo de jubileo es vivir el tiempo de redención. Y cuando nosotros hablamos de redención, conocemos a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que fue que Él nos comprara con precio de sangre, el valorar esa salvación. Pero realmente, ¿qué es el tiempo en el cual el Señor nos está hablando ahora en el jubileo de una redención? ¿Qué es una redención realmente? Porque hemos escuchado esta palabra y a veces decimos, bueno, sí, redención, ¿va? Y redención para nosotros hoy, como gentiles, ¿qué puede significar? Esa redención, ese precio que el Señor pagó por nosotros, sabemos que es pagar un precio por alguien que estaba en esclavitud y sacarlo libre. Venir y romper ese contrato, porque hay una cláusula que dice que en el jubileo los que eran esclavos salían libres, los que tenían deudas les eran perdonadas. Entonces, en el tiempo en el cual el Señor nos está trayendo ahora, es ese tiempo de jubileo en el que Él ha abierto una cláusula que dice hay redención para este tiempo. ¿De qué podemos hablar nosotros cuando decimos redención? ¿En qué podríamos pensar? Porque realmente hay algo bien importante que quedó marcado hace 2000 años, que fue el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Pero en este tiempo, en este mover, hoy en la actualidad, tal vez tú con 15, 18, tal vez menos años, tal vez
con más años, pero te sientes esclavo de algo, te sientes prisionero de algo, te sientes que depende de algo. ¿Qué pudiéramos declarar en esta tarde para hablar sobre lo que es redención? Una codependencia también podría ser una necesidad de ser salvos de esa codependencia. Amén. Yo creo que la redención es algo bien importante en nuestra vida, sobre todo para nosotros los gentiles. Porque si nosotros vamos a la palabra, cuando Cristo vino a esta tierra, vino por su pueblo. No vino por los gentiles, no vino por nosotros. Simplemente venía por su pueblo. Amén. Amén. Pero a causa del desprecio de su pueblo, Él quiso redimir a los gentiles. Amén. En su corazón nació esto. Pero yo veo aquí a un Jesús viendo las actitudes de los gentiles. Porque si vamos a la palabra, muchos de los que se le acercaron no eran judíos, no eran parte del pueblo. Podemos ver a una mujer con flujo de sangre, podemos ver a una mujer que tenía su hija endemoniada, tenía su hija padeciendo de un tormento desde hace mucho tiempo. Y el mismo Señor le pregunta, ¿no es bueno, no es real darle el pan que le corresponde a mi pueblo, que le corresponde a los hijos, dárselo a los perros, a los perrillos? Pero esta mujer, en una palabra tan sabia y tan tremenda y tan poderosa, pudo lograr que el Señor la redimiera, porque esta mujer no era del pueblo de Dios. Estaba en los lugares donde el Señor caminaba, sí, pero no era del pueblo de Dios. ¿Cuántos hoy de nosotros andamos caminando donde Jesús se mueve, donde el Espíritu Santo se mueve, donde el poder de Dios se mueve, pero creemos que no somos parte de lo que se está viviendo, parte de lo que Cristo está haciendo en otra gente? Creemos que porque las personas quizás tienen un estatus social alto, creemos que por las personas que quizás tienen estudios, son personas profesionales, y habemos personas que no lo somos, entonces creemos que no somos parte de participar en ciertas cosas. Lamentablemente se mueven también en la iglesia, porque muchas personas creen que por su profesión, por su nivel espiritual que tienen, no pueden extender la mano a personas que quizás están en una silla por tiempos. Amén. Es muy importante esto en la redención, porque esta mujer estaba lejos de Jesús. Jesús ya tenía a sus discípulos ahí rodeándolo. Jesús estaba haciendo milagros, era reconocido, era famoso. Ya se había hecho famoso. Era famoso. Entonces esta mujer tuvo que llegar y decirle, Señor, aún los perrillos comen de las migajas de sus amos, que caen de la mesa de sus amos. Entonces, hoy como esta mujer estamos nosotros muchas veces comiendo migajas que caen de una mesa de apóstoles, de pastores, de profetas, de evangelistas, cuando realmente nosotros sabemos dentro de nosotros que tenemos derecho a levantarnos del suelo y extender nuestra mano y comer el pan también que está ahí. Porque la palabra está ahí para todos. Recordemos que el pan es la palabra. Y la palabra está ahí para todos. La palabra está para quien vaya, la tome y empiece a recibir lo que el Señor tiene preparado para ellos. Pero nosotros como personas creemos muchas veces que no podemos alcanzar ese pan. Y se nos olvida realmente la redención. La redención tiene que traer señales en nuestras vidas. Si nosotros no somos capaces de extender nuestra mano y empezar a comer el pan que fluye directamente de Dios, nosotros no estamos dando señales de ser redimidos del Señor Jesucristo. Porque recuérdense que los apóstoles, los discípulos que el Señor llamó, todos eran de diferente lugar, de diferente estatus social, de diferentes casas. Él no los llamó por... esta es una familia famosa, reconocida, voy a jalar a uno de estos. Él los llamó a diferentes personas. Podemos ver a un Pedro usando espada. Podemos ver a un Juan queriendo hacer caer fuego del cielo. O sea, era gente muy diferente a Jesús, porque Jesús era un amor, Jesús era misericordia, Jesús era perdón. Pero nosotros como gente tenemos que dar señales de la redención. La palabra en Lucas capítulo 21 declara que nosotros
Tenemos que dar señales de esa redención. Vamos a ver señales en este tiempo de la redención. Hoy somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, pero vienen señales muy importantes que nosotros como hijos tenemos que darnos cuenta de esas señales. Porque la palabra en Lucas dice que cuando veamos esas señales, cuando veamos señales en el sol, en la luna, en la tierra, en los mares, vamos a ver que nuestra redención está cerca, pero ya no es una redención de perdón de pecados, ya no es una redención de salvación, sino una redención donde tú vas a salir al encuentro con tu Señor. Entonces la palabra declara que todo va a dar señal para nuestra redención última, pero hoy en este tiempo, mientras estamos acá, nosotros tenemos que ser redimidos a través de la palabra. Y es importante saber que la redención te trae justificación. No nos sintamos menos, no nos sintamos personas, aunque seamos de escasos recursos, personas que no seamos capaces de llegar a algo más allá que el Señor nos tiene preparados. Jeremías 33:3 es muy sonado, muy aprendido, muy escuchado para mucha gente, para mucho pueblo de Dios, y aún para gente que no es hija de Dios se sabe este verso. Pero Jeremías dice, clama a mí, yo te responderé, pero la segunda parte dice, te mostraré cosas grandes. Ahí no dice, apóstoles, les voy a mostrar cosas grandes, profetas, les voy a mostrar cosas grandes, pastores, evangelistas, maestros, ahí dice, clama a mí. Él no está diciendo, no está poniendo un subtítulo a las personas. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que el Señor es el que te levanta, que el Señor es el que viene y te redime. Porque si yo voy a la palabra de Job vea, usted ve a Job. Job dice que era un hombre adinerado, un hombre reconocido. Pero cuando Job cae en la enfermedad maligna que viene a su cuerpo, en el capítulo 19 de Job, Job empieza a justificarse delante de Dios. Amén. Y Job empieza a recordar tantas cosas que él hizo en la vida. Job, un hombre adinerado, oiga, termina sentado dentro de las cenizas, caliente para que le quemara la picazón, el ardor de su piel. Un Job despreciado por su misma esposa. Un Job que sus amigos no se animaban a acercársele. Entonces vemos cómo Job llegó a un nivel realmente al que nosotros muchas veces creemos, ahora sí está en mi nivel, vamos a ver qué va a hacer, porque muchos pensamos eso. Como ya está en lo alto, no siente lo que yo estoy viviendo aquí, pero realmente no es así. Si nosotros como hijos de Dios buscamos nuestro lugar que nos trajo la redención, porque recuérdese, la redención fue pagada con sangre en esa cruz. No hay nada más que pudo haber pagado nuestra redención. La redención nos trae justificación. Tú te puedes justificar delante de Dios y decir, Señor, yo no soy estudiado. Señor, yo no tengo dinero. Señor, no tengo propiedades, pero tengo el deseo. Tengo el anhelo también de servirte, de ser usado. Tengo el anhelo de ser esa trompeta que nos habla en Levítico, porque la palabra dice que tenemos que sonar la trompeta. Pero si nosotros no nos creemos a nosotros mismos de nuestra salvación, no creemos que la redención está sobre nosotros no vamos a poder tocar trompeta, no vamos a poder ir y liberar a otros. Amén. Porque recuerda que la palabra declara en los profetas, por ejemplo, en Joel, en Amós, creo que también está en Isaías, donde dice que mucho pueblo perece porque por falta de conocimiento. Amén. Entonces, nosotros como hijos de Dios, siendo redimidos por la sangre de Cristo Jesús y bajo esa gracia maravillosa, nosotros somos capaces de ser redimidos nosotros mismos e ir y redimir a otra gente. Yo he visto un fenómeno muy tremendo y de que anda mucha gente que sí tiene pastores, sí tiene casa, sí tiene iglesia, pero no se siente un redimido. No se siente un hijo. No se siente parte de. Sí, no se siente parte de que, sí, hasta para entrar al baño les da pena, piden permiso. ¿Puedo entrar al baño? ¿Puedo agarrar una silla? ¿Puedo agarrar esto? No se está sintiendo parte de la redención que ya está sobre él,
Porque desde el momento que uno conoce a Jesucristo, uno empieza a ser justificado delante del Padre. Es bien tremendo el entender y el conocer realmente cuando la palabra te habla de redención. Una de las cosas es de entender que primeramente hemos sido cautivos, hemos sido esclavos. En el pueblo de Israel, antes de salir del Éxodo, ellos necesitaron entender esto. Ellos necesitaron entender que al cruzar ese desierto, que traían mente de esclavos, que traían mente de cautivos, que habían sido maltratados, que habían sido pisoteados, que habían sido abusados, que habían sido de alguna manera lastimados en su corazón como nación, como familia, como pueblo escogido, el entender todo esto, ellos al atravesar, al salir del pueblo, perdón, del desierto, y atravesar ese Jordán, ellos necesitaron entender que tenían que entrar a un tiempo de libertad. Cuando nosotros la palabra nos habla de esa redención, nos está hablando de alguien que ya justificó por nosotros, de alguien que vino y se puso en tu lugar y dijo, yo tengo dentro de mi monedero, dentro de mi billetera, en mi bolsa, para pagar el precio, pero yo necesito que lo den libre, yo lo quiero libre, pero no para esclavizarte en otra cosa, sino para dejarte libre, para poder crecer, para poder desarrollarte, para poder realmente gozar de ese tiempo de jubileo. El jubileo, cuando nos está hablando de esa redención, nos está hablando de cosas maravillosas que desde ya el Señor hizo. Y en Romanos hay una cita muy linda que dice en el verso 8, el capítulo 8, verso 10, verso 21, porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Necesitamos esa libertad, necesitamos vivir esa redención, necesitamos recibir realmente ese precio de redención. Cuando nosotros estudiábamos la palabra redención y entendíamos lo que realmente significa para este tiempo, porque déjame decirte, hay muchos, con todo respeto lo digo, cristianos o religiosos que han llegado a un tiempo de un acomodamiento, a una manera monótona de vivir dentro de una iglesia, y a lo que te llamo iglesia es a una estructura de cuatro paredes con techo. Pero realmente aún ahí han pasado a una condición de esclavos, porque no tienen una mente libre en el Espíritu para recibir lo que el Espíritu Santo está trayendo. Y esto me llevó a conocer y a entender esa parte en la vida de Ruth. Ruth es una mujer que nosotros conocemos, sí, la moabita, la nuera de Noemí, la que fue viuda, la que se casó con Malión, que significa que era un hombre enfermizo, débil. Y ella nació en una tierra que significa vasija rota, Moab. Pero cuando nosotros vamos y conocemos que fue sacada porque el Espíritu de Dios había visitado Belén, que es figura de pan, casa de pan, entonces ella decide romper. Y eso me impresiona. Cuando viene Ruth y hace esta declaración que nosotros muchas veces le hemos repetido, pero solo la repetimos sin el entendimiento, sin el conocimiento, y obviamente no ha operado en nosotros esa reacción que venga y nos liberte. Porque Ruth llegó a conocer a un Booz, porque Ruth llegó a conocer a ese pariente redentor, a el que la redimió, al que la cobijó, al que la desposó nuevamente. Cuando Noemí le había dicho, yo ya no tengo nada en mi vientre, ya no tengo hijos que las puedan desposar, según era la costumbre en el pueblo judío. Entonces, conocemos lo maravilloso que había en esta mujer. Ella hizo un rompimiento y allí ella aceptó, ella recibió esa redención. Más adelante se hace palpable cuando tú escudriñas el libro de Ruth. Y entonces viene ya el proceso en el cual ella entra y empieza a trabajar en los campos de Booz y recibe retribución por su trabajo, honra a su suegra y aún así es más honrada, es reconocida, ella se pone en los ojos
de voz sobre ella, porque entonces viene, y yo me imagino esas grandes extensiones de terreno donde estaban levantando esa cebada. Y en medio de todo ese gran terreno había mucha gente trabajando, había muchos criados, muchos obreros, muchos mozos levantando la cosecha. Pero qué impresionante cuando llega el dueño de la cosecha y pone sus ojos en Ruth. Y pregunta, ¿quién es ella? Y entonces declara la historia, sigue el relato y la identifican, la ubican, la invitan a una reunión especial. Ella escucha la instrucción de su suegra, porque hay un verso donde declara, y haz lo que yo te digo. Noemí le habla a Ruth. Ya ahí hay un proceso de redención que se está marcando en la vida de Ruth. Y ella viene y sigue las instrucciones, se prepara, se baña, se perfuma, se viste. Todo esto tiene una figura profética hoy en día para el pueblo de Dios. Para aquella mujer, para aquel varón que le ha creído al Señor y ha dicho, yo me siento cautivo en este vicio, yo me siento cautivo en la depresión, yo me siento cautivo en este trabajo, porque muchas veces nos convertimos en esclavos de nuestro trabajo. Aún algunos con el privilegio de ser sus propios dueños, ser sus propios jefes, pero dentro de toda esa atmósfera hay un espíritu de esclavitud, y la redención viene para el que se siente esclavo. Para el que está esclavo, para el que vive en una vida de esclavitud. Ya no estamos hablando de los que están presos, de los que están esclavos. Y dice la palabra que estábamos esclavos, estábamos presos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos asqueados ya de tantas cosas en las cuales se vive hoy en día. Cuando nosotros vamos comprendiendo lo que la palabra nos habla a través de la vida de Ruth, y llega el tiempo en el cual Ruth está frente a vos y la conoce y sabe de dónde viene y reconoce la tradición, porque esa tradición era una línea especial. Yo le llamo a esto unas conexiones sobrenaturales, esas conexiones santas donde el Espíritu Santo viene y te conecta con alguien que tú a veces ni idea, pero hay una conexión poderosa en el Espíritu, porque Él tiene el control de nuestras vidas, porque el Espíritu de Dios no quiere que tú y yo vivamos en cautiverio, que seamos esclavos de nada ni de nadie. Entonces empieza el Espíritu de Dios a obrar en la vida de Ruth, al punto de llevarla y ser agradable a los ojos de Boaz, y empezar Él sabiendo que había alguien más, porque nos habla en el libro de Ruth que había otro pariente que apareció por ahí, ¿verdad? Y que podía redimirla. Pero también había una costumbre dentro de este pueblo, el cual podía él ceder su derecho de darle la libertad, y era a través de una figura, de una señal, de una sandalia. Entonces venía, se quitaba la sandalia y se la entregaba, entonces se levantaba la sandalia y podía decir, tengo el derecho sobre Ruth. Y Boaz recibió esto, y él es el que la redime, él es el que viene y la cobija. Una de las cosas bien importantes que vivimos en el tiempo de jubileo es que cuando viene a suceder cada uno de estos acontecimientos en nuestra vida, porque nosotros vemos la palabra, conocemos las escrituras y sabemos que la palabra es verdad, que la palabra es real, pero pensamos como leer un cuento de hadas. A eso le sucedió a Ruth, un personaje bíblico, eso le sucedió, pero es que hoy en día hay muchas Ruth que van a ser redimidas. Hay muchos Boaz que tienen la autoridad de ser ese pariente redentor que hoy viene con la autoridad del cielo para redimirte, para pagar el precio, porque Boaz pagó un precio para recibir esa sandalia. Él tuvo que hacer un convenio, una negociación, un pacto y ponerse de acuerdo con este pariente de Noemí que estaba más cercano, que tenía el derecho más inmediato. Lo mismo sucedía en el libro de Levítico, cuando el pueblo venía y estaban en esclavitud, y ellos venían y se pagaba ese tiempo, porque en ese tiempo de jubileo, entonces el que estaba esclavo era libre. Cuando nosotros hablamos de redención, podemos notar que hay una necesidad de un Salvador. Hoy en día la gente está presa, está esclava, está atada, porque hay una necesidad profunda
de un Salvador, de un Redentor que venga a redimirte y te saque de esa esclavitud. Ese pueblo, esos hombres, esas mujeres, esclavos en el tiempo bíblico, pasaron y vivieron los tiempos de jubileo y salieron libres y regresaban a sus posesiones. ¿Cuánto gozo había en ese tiempo? Por eso la palabra dice, toquen trompeta, anúncienlo, cuéntenlo. Porque el que sale de la esclavitud quiere ir con el vecino, quiere ir con el que está a su lado y decirle, mira, yo antes padecía de esta situación, padecía de depresión, padecía de desánimo, tenía baja autoestima, pero hoy me siento bien, hoy me siento útil, hoy me siento una persona productiva, hoy me siento una persona con libertad. Antes yo no podía levantar mi frente y ver a los ojos a las personas de mi alrededor porque me sentía mal, porque me sentía sucia, porque me sentía incompetente, porque me sentía de diferentes maneras. Pero cuando hemos salido y hemos sido rescatados y salimos de esa esclavitud, entonces podemos levantar nuestro rostro y ver que todo lo que gira a nuestro alrededor es bendición, es deleite, es maravilla, que lo que a nuestro alrededor hay, el amado lo ha puesto porque te ama, porque él anhela redimirnos. La creación, dice Romanos, gime por eso. Y Ruth, tal vez no lo gritaba de una manera literal, necesito esposo, ¿verdad? Quiero que alguien se haga cargo de mí, pero como toda mujer, en lo más profundo de nuestro corazón, necesitamos sentirnos amadas. Hay una necesidad profunda en la mujer de sentirse amada, de sentirse rodeada. Entonces, la redención te cubre, te rodea, te protege. Y eso es lo que el Señor Jesús vino a hacer en nuestras vidas. Cuando declara en Juan 3:16 un versículo precioso, de tal manera Él nos amó y envió a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo el que creyera en Él, crea, sea salvo, declara su palabra. El tiempo en el cual el Señor vino y tomó en este tiempo la palabra de redención, dijo, bueno, hay muchos esclavos al pecado, hay muchos esclavos a tantos vicios, a tantas situaciones en la vida, pero yo necesito que ellos, mis hijos, sean salvos. Voy a pagar de nuevo el precio, porque Él te había creado, Él ya había hecho tantas cosas por la creación, Él ya había prometido no destruirla. Entonces, había una ira de Dios encendida en contra de un pueblo desobediente, terco, de dura cerviz. Había un enojo en el corazón del Padre, porque por más que te enviaba la palabra, el pueblo seguía en su desobediencia. Entonces Él mismo dijo, yo voy a rescatarlos, voy a enviar a un Salvador, voy a pagar el precio, porque están esclavos y van a morir, porque sabes, la palabra misma nos declara y nos enseña que la paga del pecado es muerte. El mismo Padre lo declaró y lo estableció en su palabra, y Él no se puede contradecir a sí mismo, Él no lo hace. Entonces había que pagar un precio, había que enviar a un Redentor, alguien que nos redimiera de la maldición de la ley, porque había una ley palpable, había un decreto, había algo en lo cual solo una autoridad mayor podía venir y revocar esa maldición. La ley es la que nos lleva a un estado de prisión y de esclavitud, porque entonces viene y te separa de la vida, y te separa de la bendición, y te separa de todo aquello lo cual el Padre ha preparado para sus hijos, y no puedes gozar de esto. Él necesitó entonces enviar a un Redentor, necesitó enviar a nuestro Señor Jesucristo, y poder así pagar el precio con sangre. Cuando nosotros estudiamos y leemos la historia de Jesús, leemos y vemos las películas que se exhiben hoy por hoy, y donde pasan todas las anécdotas, pasan todos los eventos que sucedieron en la vida de Jesús durante su ministerio y aún antes, pero ya al final nosotros vemos cuando Judas lo vende y a él le pagan 30 monedas de plata. Entonces conocemos que él pagó ese precio y fue a la cruz
como un cordero obediente fue a la cruz y pagó tu salvación y mi salvación, que es un rescate por el que estaba esclavo. Entonces, venimos a recibir esa redención. Este tiempo, el Espíritu de Dios está llamándonos a vivir en el jubileo, y cuando nosotros deseamos vivir el jubileo, porque oímos, ala, los cristianos se gozan. Hoy por hoy, ser cristiano no es aburrido. Yo lo digo así. Hoy por hoy el ser cristiano no es aburrido. Es un privilegio, es una bendición. Hay mil maneras en las cuales tú te puedas deleitar delante del amado, delante del Padre, y sentir realmente vivir esa unción, ese tiempo de jubileo, en saliendo de esa esclavitud. Podemos encontrar en el Señor muchas maneras de deleitarnos en Él, de regocijarnos en Él y vivir conforme a su corazón, conforme a sus estatutos, conforme a sus ordenanzas, porque hemos sido redimidos. La redención que el mismo Señor nos ha traído para este tiempo. A mí me encanta la palabra de Ruth, el entender cómo el Señor levantó a esa mujer y el conocer que cuando el Señor viene a redimirte, envía esa redención para nosotros, es porque hay un propósito. Atrás de todo lo que el Espíritu de Dios mueve, hay un propósito. Amén. Yo quiero decirte en esta tarde, compartir contigo y declararte realmente que hoy es el tiempo de que ese pariente redentor, como se levantó en la vida de Ruth, se levante en tu favor. Y así podemos encontrar a muchas mujeres a través de la palabra que fueron rodeadas. Encontramos a Abigail. Abigail es una mujer preciosa. Pero también hubo un David que la redimió cuando ella quedó viuda. Estamos hablando de dos mujeres que quedaron viudas. La viudez, en hoy en día, yo he tenido la oportunidad de conocer a algunas mujeres y ver que cuando están viudas, hay ciertas situaciones en la mujer que viene a restarles el valor y que viene a hacerlas sentir desoladas, que las viene a hacer sentir tristes, que las viene a hacer sentir desubicadas en su mundo actual. ¿Por qué? Porque ellas necesitan llenar ese vacío. Jesucristo es el que llena en totalidad. Y cuando nosotros vamos y escudriñamos la palabra en el libro de Isaías 54, hay un pasaje maravilloso para esas mujeres. Esas mujeres que se sienten solas y dice la palabra, yo soy tu marido, yo soy tu proveedor, yo soy el que estoy contigo, yo soy el que te voy a cuidar, yo soy el que te voy a rodear. Hay una palabra de redención porque el Espíritu Santo hoy está hablando, porque el plan perfecto del Señor es cumplir ese propósito en nuestras vidas. Amén. Sí, la redención es algo bien... bien lindo. Uno de los propósitos es conocer quién es nuestro Redentor, saber quién es mi Redentor. Job decía, de oídas te había oído, y muchos sabemos quién es Dios, conocemos quién es Dios, lo hemos escuchado por la radio, por la televisión, lo hemos escuchado en las plazas, en las calles, lo hemos escuchado en todos los lugares, sabemos que hablan de Dios. Pero no conocemos, nuestros ojos no han visto a nuestro Redentor. Job, en el capítulo 19 y verso 25, dice, yo sé que mi Redentor vive. Ahí Job, en su angustia, en su tristeza, vio quién era su Redentor. Él sabía que tenía un Redentor, sabía quién era Dios, pero él no había conocido cara a cara a su Redentor. Ruth tuvo que conocer a su Redentor cara a cara. Pero si vemos a Ruth, si vemos a Job, cada uno tuvo su propósito, cada uno fue tratado de diferente manera. A Ruth fue redimida, pero ella tuvo que ver a su Redentor. Ella obedeció a su suegra, obedeció las palabras que Noemí le declaraba, las palabras que Noemí le decía. Y parte de encontrar y lograr ver nuestro Redentor es la obediencia. La obediencia, el que el Señor te diga, ve y haz esto. Ve y haz esto porque vas a conocer lo que tengo para ti, vas a conocer tu Redentor, vas a conocer aquel que te redimió, vas a sentir,
vas a palpar aquel varón, aquel hombre santo, aquel poderoso que te redimió, que pagó el precio por ti. Amén. Pero eso quiere decir que tenemos que tener un acto de obediencia, de creer, de fe, de saber quién es Él. Amén. Recordemos que Jacob muchas veces no se creía quién era él. Amén. A Jacob se le cambió el nombre. Jacob se le dio diferente nombre, se le puso Israel. Pero aún más adelante usted puede ver en la palabra que Jacob muchas veces se presenta como Jacob. Entonces nosotros debemos entender que desde el día que nosotros conocemos a nuestro Redentor, Él nos dio una identidad. Él nos cambió el nombre. Allá nos decían la ladrona, Él vino aquí y dijo, bueno, ella no es la ladrona, mi siervo eres tú. Amén. Amén. Porque así si usted va a Isaías, capítulo 43 y verso 1 dice, así dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob. Oiga, le está hablando a Jacob de nuevo y ya estamos hasta en Isaías. Amén. Y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. Amén. Te puse nombre y mío eres tú. El Señor le estaba volviendo a repetir la palabra a Jacob. Le estaba volviendo a decir, tú eres mío, yo ya pagué por ti. ¿Qué estás haciendo allá? ¿Qué haces esclavo aún de tus pasiones? ¿Qué haces esclavo aún de tus desobediencias? ¿Qué haces esclavo aún de tu pasado? Porque aquí vemos a un Jacob todavía recordándose del pasado. Exacto. De lo que él había hecho. Aquí dice, tuyo soy yo y mío eres tú. El Señor forma parte de tu vida. Él se entrega a ti. Se entregó a ti en una cruz. Y aún ahora que tú vienes a Él de nuevo, Él vuelve y se entrega a ti. De la misma manera, Él quiere que nosotros nos entreguemos a Él. Que conozcamos a nuestro Redentor realmente. ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Qué hay de nuestro Redentor? Tenemos que conocer quién es nuestro Redentor. Entablar una conversación con nuestro Redentor, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? ¿Qué hiciste, Cristo? ¿Qué piensas hacer hoy conmigo, Señor? Amén. Exacto. Es un amigo, es alguien cercano, es tu dueño. Amén. Y este dueño no te obliga como el esclavo de antes. Amén. Amén. Usted decía algo, hermana Leslie, ayer era el reconocer que le pertenecemos al Señor. Amén. El apóstol Pablo, cuando se presenta, dice, yo ministro de Jesucristo, esclavo o prisionero, dice en algunas de sus epístolas, él lo está declarando de quién es, porque hay una esclavitud voluntaria en Levítico, porque dice que se ponían ellos un arete en su oído, y eso era señal de una esclavitud voluntaria. Entonces, Pablo hace referencia cuando él se presenta delante de al lugar X donde él está, en las diferentes epístolas, y él dice, él declara que es esclavo de Jesucristo, que es siervo de Jesucristo, que es prisionero de Jesucristo. Es una manera que él tiene de presentarse, pero vemos acá una voluntad de dependencia, de pertenencia, de posesión. El reconocer cuando hemos sido rescatados y a quién ahora le pertenecemos. Hay una identidad marcada. En el tiempo de jubileo suceden muchas cosas y yo meditaba en esto. Cuando recordaba este detalle sobre los esclavos que se quedan voluntariamente porque sucedía un fenómeno con ellos. Ellos habían sido esclavos por muchos años, posible habían nacido en cierta casa, con cierta familia y ya tenían todo un estilo de vida, costumbres, tradiciones de esa familia. Entonces, el tiempo cuando llegaba el jubileo y a ellos les dijeran, te abro la puerta y te puedes ir, ellos no sabían qué hacer con su libertad. Hoy en día hay mucho hombre, estoy hablando de las prisiones naturales, que cuando les hablan en la cárcel, ellos no saben para dónde agarrar, no saben qué hacer con su libertad. Estos esclavos de los que nos habla la palabra, dice que ellos venían y como era un año en el cual se decretaba todo esto, no era solo andate como tu feriado de fin de semana, a tu descanso de fin de semana y regresas el lunes.
No, ellos iban y en ese año era su libertad para que ellos hicieran con su vida lo que ellos quisieran. Entonces ellos venían y se ponían esa argolla en su oído, pero eso a ellos les daba una identidad. Y eso veía yo, lo entendía en mi corazón en la vida del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era preso anteriormente de ser llamado el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, pero él era esclavo de una ley, donde el hombre venía y ordenaba, establecía los decretos y hacía de la ley conforme a ellos querían, y venían y se ensañaban bajo esa autoridad que tenían sobre los judíos y hacían matazones inmensas de gente inocente. Entonces, él estaba esclavo a la ley. Y en la palabra nos habla en el libro de Gálatas, en el libro de Gálatas capítulo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, aquí hay algo bien importante, hay ciclos, y entonces nosotros conocemos que el jubileo llegaba cada 50 años, era un cumplimiento de un tiempo. Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Esto me lleva a entender que cuando hemos sido redimidos, que cuando hemos salido de la esclavitud, recibimos el espíritu de adopción, tenemos la libertad en nuestra boca de declarar la palabra sin que nadie venga y te diga cállate, como sucedía cuando amontonaban a Jesús y los mismos discípulos le decían a la gente: ya cállate, hombre, no empujes, no interrumpas. Y aquellos corriendo a Jesús buscando su milagro, persiguiendo su libertad, porque estaban esclavos a una ceguera, estaban esclavos a una enfermedad como la mujer del flujo de sangre, habían demonios que los atormentaban y ellos buscaban porque estaban esclavos a una situación, a una circunstancia. Pero cuando viene el espíritu de redención sobre nosotros, cuando se paga ese rescate, cuando te dicen: ya no eres esclavo, ahora eres libre. Entonces viene el espíritu de adopción sobre nosotros y nos da identidad. Lo mismo recibió el apóstol Pablo, lo mismo recibieron diferentes grandes hombres y mujeres de las Sagradas Escrituras. Pero hoy, tal vez tu nombre y el mío, Mayra, no aparece en la palabra. No sé ni en qué idioma está el nombre de Mayra, pero no está en las Sagradas Escrituras. Mas sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces soy hija. Entonces yo puedo decir Abba, Padre, que significa papito, que puedo decirle y acercarme confiadamente delante de él, porque yo ahora soy hija. Y continúa diciendo este verso en este pasaje en el verso 7: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea que pasas a tener privilegios. Si antes solamente un esclavo con obligaciones, con responsabilidades, con altas demandas de trabajo, de servicio, porque a un esclavo no le queda otra que servir, 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 servir y servir. Pero cuando llega el tiempo de jubileo, no solamente eres redimido, no solamente se te declara esa libertad, esa redención, no solamente viene Jesucristo y paga ese precio. Lo más importante y lo más tremendo que a mí me impresiona es que te declara heredero de Dios. No te está declarando herencias. Ah, bueno, te voy a heredar 3 casas, te voy a heredar tanto terreno, te voy a heredar esta empresa. No, esas son las añadiduras. Y gloria a Dios por esas añadiduras, porque tenemos esa bendición como hijos. Pero realmente, herederos de Dios. ¿Qué más nosotros podemos pedir cuando venimos y meditamos? Aún estando, yo esta semana recibí una enseñanza en la iglesia, en un evento de mujeres, y me impresionaba cuando decía: no importa a qué huelas, a pecado, a esto, a lo otro, aquí, allá. Hablábamos de los perfumes de Esther, de todos los ungüentos y todas las cosas en las cuales Esther tuvo que pasar. Pero es tu olor, es lo que tú le vas a presentar al Padre.
Entonces, realmente el venir hoy y saber que somos herederos de Dios, sin importar de dónde el Señor nos está sacando, sin importar de qué éramos esclavos, sin importar cuál era la codependencia que teníamos, algún tipo de droga a una persona, porque fíjate que muchas veces no tenemos el sello aquí que diga esclavos, pero soy esclavo a la amistad de una persona, y si esa persona no corresponde a mi necesidad de amistad, yo siento morirme, me siento frustrada, me siento con las puertas cerradas, me siento realmente sin sentido. Hay personas que han caído en esta situación, o codependencia hacia un esposo, a una persona, a un novio, a alguien que se ama. Y entonces si esa persona no está, no hay vida. Esa es una esclavitud. Eso es vivir realmente de esclavo de algo o de alguien. Y el Espíritu de Dios no quiere esto, sino quiere que nosotros recibamos el don de Dios sobre nuestras vidas y que nos sintamos como hijos y que hoy podamos experimentar y recibir las herencias del Padre que vienen a través de Jesucristo. La palabra dice que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás va a ser una añadidura. Entonces busca primero al Eterno, al Gran Yo Soy, al Todopoderoso sobre tu vida. Recibe, acepta. Yo te invito esta tarde a que tú aceptes ese pago que se está dando por tu vida para sacarte de esa esclavitud. Recibe hoy esa redención. Recíbela. Tal vez hay una instrucción, tal vez alguien te está hablando. El Espíritu Santo mismo de Dios está tocando a tu puerta, te está llamando. Y hoy te quiere redimir, porque hoy quiere sacarte de la esclavitud y poner ese sello sobre tu vida de hijo. Donde puedas lucirlo en tu frente, donde puedas llevarlo en tu pecho, donde puedas sentirlo en tu corazón. Soy hija, ya no soy esclavo, soy libre. Y hoy puedo anunciarlo con voz en cuello. Hoy puedo usar mi garganta y decirlo, contarlo y decir qué bien me siento. Cuando nosotros experimentamos esto, entonces pues nosotros tenemos identidad. Hay una identidad y tú puedes lucir ese zarcillo. Tal vez en los varones, a nivel cultura, no podríamos decirle, mira, luce un zarcillo porque no es la manera. Pero en el mundo espiritual te van a conocer porque vas a andar con un zarcillo en tu oído que diga que tú dependes de Jesucristo, que a Él te debes, que en Él te deleitas, que tu gozo, que tu alegría está en Él y nadie más puede quitarte el gozo de tu salvación. A mí me encanta en el Salmo 51 cuando David viene y al final dice, devuélveme el gozo de mi salvación. Entonces eso quiere decir que en un momento Él lo perdió. Pero cuando tú vienes al Señor, cuando esa redención te marca, porque vemos en la vida de Ruth, el casarse con Boaz la marcó. Ya no era entonces la mujer moabita, la nuera de Ruth que se quedó viuda, de Noemí que se quedó viuda. Era ahora la esposa de Boaz. Hay una identidad en nuestras vidas. Y los esclavos recibían esa identidad. Y hoy como hijos, cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, hay identidad. El tiempo de jubileo te pone identidad. Marca tu vida. Ya no somos del montón. Yo quisiera invitarte a que si tú tienes peticiones, a que si tú tienes una necesidad de oración, si tú tienes un testimonio de bendición que quieres compartir con nosotros, nosotros quisiéramos que nos escribieras a nuestra página en internet www.dimension7.tv o también a info@dimension7.tv. Escríbenos, llámanos, también hay números de teléfono aquí si estás en la ciudad de Guatemala o también en los diferentes puntos donde tú nos puedas ver. Yo creo que en este tiempo no hay límites, tenemos la bendición a través de este canal que traspasamos las fronteras. Y yo quiero bendecir a todos los que nos sintonizan en los diferentes países, en los diferentes lugares, en las diferentes naciones. Y declarar esa palabra de bendición que está llevando el mismo Espíritu de Dios en las alas del viento, como es el eslogan del canal.
declarando que ahí donde tú estás, el Señor está llevando una palabra de bendición. Llámanos al 2254-1590 y al 5263-9348. Queremos compartir contigo, quisiéramos poder conocerte también, de ser posible, poder decir, mira, invitarte también que participes con nosotros en alguno de nuestros programas en el canal y poder compartir testimonios de bendición. Porque en el tiempo de redención, lo que creíamos imposible, sucede. Lo que creíamos que estaba inalcanzable, tal vez está a la vuelta de la esquina. Solo necesitas dar un paso de fe y poder arrebatar la palabra que el Señor tiene para tu vida y que se haga palpable, que se haga realidad en este tiempo. Déboras Aguerridas es un ministerio en el cual el Señor nos ha llamado, nos ha movido, nos ha lanzado, nos ha desafiado, nos ha lanzado retos muy grandes, en los cuales lo único que decimos, Señor, si tú lo dices, nosotros obedecemos, porque te creemos. Y ahí vamos, dando pasos de fe, creyéndole al invisible, porque eso es para nosotros, el caminar en el cumplimiento de cada promesa que el Señor nos da. Yo quiero bendecirte esta tarde y quiero declarar esa palabra sobre tu vida. Y decirte, es tiempo de jubileo para tu vida. No esperes que alguien más venga y te lo diga. Si el Espíritu Santo ya lo dijo en ti, si el Espíritu Santo ya lo mostró, si el Espíritu Santo ya recibió la orden sobre tu vida, yo solo te digo en esta tarde, créele al Señor. Créele al Señor. En el verso 10 del capítulo 25 de Levítico dice, santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El Salmo 139 declara sobre nosotros que hubo un libro y eso me impresiona. Y dice, mi embrión vieron tus ojos y en aquel libro estaban escritas todas aquellas cosas. Hubo un libro donde se escribió todo sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida de todos nosotros. Para un cumplimiento establecido desde antes que nosotros naciéramos. Entonces, declara esta palabra y volveréis cada uno a vuestra posesión. ¿Cuál era tu posesión? Quizás todavía no la has conocido, pero no porque no exista, sino porque el plan perfecto de Dios, por alguna adversidad del enemigo, haya sido interrumpido en tu vida. Pero hay una posesión que te fue declarada y lo decreta el Salmo 139. Y cuando tú vienes y recibes, hay un anunciamiento en los aires y hay un rompimiento en la atmósfera. Entonces tú vuelves a tu posesión. Y tú, para ti posible es nuevo, pero para el eterno no. Eso era lo que te pertenecía, eso era lo que el Señor había declarado como tu heredad, pero no lo estás recibiendo porque hubo un estorbo en tu vida, porque hubo un tiempo en el que te alejaste, posiblemente te enfriaste espiritualmente, pero este tiempo es el tiempo de Dios perfecto para ti. Y yo quiero sellar esa palabra en tu corazón y declararlo con voz de trompeta. Anunciarlo, que lo oigan las potestades, que lo oigan en los aires, que se conozca realmente lo que el Eterno tiene preparado para sus hijos. Y tú y yo somos hijos. Y si tú te apartaste por alguna razón del Señor, porque alguien te falló, porque pensabas que las cosas eran de una manera y resultaron ser de otra, yo te digo en esta tarde, en el nombre de Jesús, vuelve a tu posesión y vive el jubileo en el Señor. Y ese tiempo de jubileo, nosotros como ministerios Generación Abraham lo tenemos marcado un mes, pero yo le digo a la gente, esa unción queda sobre nosotros, porque vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de unción en unción, de experiencia en experiencia, de misericordia en misericordia. Entonces no se termina, solamente se nos añaden nuevas unciones para seguir avanzando, para seguir caminando. Este tiempo tú lo vas a recibir y vas a vivir en ese jubileo del Señor, que no te lo marca un Cronos, te lo marca el Kairos perfecto de Dios para tu vida. Declaramos hoy sobre ti
y declaramos hoy sobre tu familia, sobre tu heredad, sobre tus posesiones, una palabra de redención. Hoy yo declaro proféticamente sacarte de esa cueva, de ese lugar oscuro, sacarte aún de esa habitación donde te has cerrado y te has dicho de aquí no salgo, o posible te has metido bajo esa caparazón como la tortuga, que cuando mira el peligro, mira que alguien se acerca, rápidamente se mete. Yo hoy, en el nombre de Jesús, a través de este medio, envío la palabra, envío una palabra de rompimiento y de liberación sobre tu vida. El jubileo es libertad. Y tú que estás allá, recíbelo en el nombre de Jesús. Y decide hoy levantarte y salir de esa esclavitud. Recibir esa redención como la recibió Ruth, como la recibieron tantas mujeres en la palabra, como tantos varones fueron redimidos también. Y hoy nosotros. Tal vez tu nombre y el mío no esté escrito en este libro, en estas hojas. Pero ¿eso qué? Está escrito en el libro de la vida. Y eso es lo más importante. Yo quiero bendecirte. Y quiero decirte, invitarte que no te pierdas nuestro programa. Que no dejes de sintonizarnos, de sintonizar este canal de bendición. Enviamos un saludo cariñoso a la vida de Nancy. Sabemos que Nancy nos sintoniza cada miércoles fielmente. Un fuerte abrazo, Nancy. Te amamos. Te extrañamos. Y sabemos que el Señor está haciendo cosas grandes en Petén y en cada una de las aldeas, así como en la vida de José. Yo sé que el Señor está haciendo algo especial en este tiempo. En el nombre de Jesús, yo hoy declaro tu palabra, mi Señor. Y hoy creo que estás haciendo algo poderoso para este tiempo. Señor, nos has enviado, Padre, para irrumpir, Señor, en los aires y también en el silencio. Tocando, Señor, trompetas, anunciando, Señor, para este tiempo, tu palabra, Señor. Una palabra, Espíritu de Dios, de poder, de libertad, de redención. Y hoy, Señor, tú das ese título de hijos y esa identidad de hijos para gloria de tu nombre. Yo bendigo, Señor, hoy a través de las fronteras, Señor, a todos esos hombres y esas mujeres que necesitan de un Redentor. Que venga, Señor, y cancele, Señor, todo decreto de muerte que les había sido impuesto. Hoy anulo, Señor, todo espíritu, Señor, que les haya sido asignado, Señor, para llevarlos a la muerte. Espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Hoy yo declaro vida sobre toda ordenanza que se te haya dado. Y declaro que este tiempo es tiempo de jubileo, de libertad, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos y nos vemos la próxima semana.